Estos son pómpanos. Estos son los pómpanos. Por supuesto, hay que tirarlos para atrás, ¿ok? Qué cantidad de mojarritas, súper buenas, ahí van cayendo. Miren, amigos, qué cantidad. Buenísimas, ¿ok? Me ha sorprendido la cantidad de carnada. Miren qué belleza. Miren, amigos, qué belleza esa. Esos son unos pómpanos, ¿okay? Pero esto también hay que soltarlo porque tienen regulaciones, ¿okay? Y está muy chiquito. He cogido cuatro con la carraya. Está bien chiquito, así que lo vamos a soltar, ¿ok? Está un poquito chiquito. Por el otro lado he agarrado una mantarraya, la vamos a soltar también, ¿ok? Así que esto va para el agua. Pues este lo acabamos de coger. Miren qué bonito, es parecido al tiburón martillo, pero la cabeza la tiene como una espátula. En vez de ser recto, ok, lo tiene como una pala de recoger arena. Muy bonito.
Muy bueno. Miren, amigos, qué bonita trucha. Wow. Miren qué bonita está. Miren, tiene un solo colmillo también. Está súper chula, pero la vamos a soltar, ¿ok? Miren, amigos, qué belleza. Aquí la tenemos, otra truchita más, pero está también, está muy chiquita, así que la vamos a regresar. Mírenla, amigos. Unas truchitas bien bonitas. Esta está un poquito más grande, pero igual sigue fuera de tamaño, ¿ok? La medida mínima tiene que ser entre 15 y 20 pulgadas. Esta aún no llega a los 15. Muy buena. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Hemos venido aquí a probar en un lugar nuevo. Esto es en Duniro. Casway, por supuesto, esto está al lado de Clearwater. Vinimos un ratico, hemos cogido muchas mantarrayas, nunca habíamos pescado aquí, así que estábamos probando. Hemos cogido algunas mantarrayas, algunas truchitas, como pudieron ver, uno o dos galleguitos, un tiburoncito. Nada mal por ser primera vez que venimos, ok. Así que nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Y los quiero, amigos.